nome é Diogo Lopes de Oliveira, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, curso em comunicação social. Eu também sou professor do programa de pós-graduação em comunicação da UFPB. Como todo mundo na comunicação pública da ciência, quando a pandemia veio à tona, a gente passou a ter que se debruçar sobre o assunto. Eu morava nos Estados Unidos, eu era professor da Universidade de Cornell em março de 2020. E eu comecei a escrever com o meu orientador, o professor Bruce Lewenstein, sobre a pandemia, sobre a comunicação da ciência e a necessidade que as pessoas tiveram de entender os mecanismos da ciência, como a ciência funciona. E a gente passou a pesquisar como cada país tinha respondido a isso. E aí, de volta ao Brasil, Miguel é um amigo de longa data, e eu perguntei se ele não tinha interesse em que a gente escrevesse um artigo analisando nas redes sociais o impacto de diferentes atores da sociedade mexicana. E aí a gente construiu esse artigo que foi publicado nesse dossiê especial da Journal of Science Communication na América Latina. O grande barato de artigos como esse, primeiro, é que a gente volte a fortalecer os laços entre os países da América Latina, institucionalmente, vamos dizer assim, ou como país, como projeto de país, o Brasil teve alijado dessas conexões, dessas pontes com outros países, especialmente com a América Latina, e governos Temer e Bolsonaro. Então, acho que a gente precisa fortalecer os laços, a gente ganha muito, a gente cresce muito, a gente gera debates muito importantes e essenciais para a América Latina quando a gente coloca pesquisadores de diferentes países para dialogar e encontrar soluções para os problemas que são nossos. Nuestro trabajo surge de una preocupación por la infodemia que se desarrolló a partir de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Queríamos saber cómo esas personas que normalmente no necesariamente se acercan a conocimiento confiable, científico, sobre un problema de esta escala, se estaban informando a través de figuras de reconocida relevancia social, desde el presidente de la República hasta algunos médicos famosos o incluso personas del medio del espectáculo, que a veces se ganan cierta confianza del público y que les ayudan a construir una noción, una postura respecto a esta problemática. Entonces, establecimos algunos momentos clave desde que inició la pandemia hasta que se empezaron a aplicar las vacunas contra la COVID-19. Nos apoyamos en Twitter para saber cuáles eran las publicaciones de estos personajes y de esta manera identificar cómo se estaba orientando la discusión pública sobre esta pandemia en México. Y esto se aplicó a una serie de personajes que consideramos clave para la discusión de COVID-19 en Twitter. Los teníamos en tres categorías, que era la categoría de celebridades, en la que entraron algunos periodistas, pero también actrices que desde el medio del espectáculo tienen una gran influencia. La segunda categoría fue de políticos, donde estaban tanto gente que se encuentra en la actual administración del gobierno federal, como políticos que se han caracterizado por ser críticos a la forma en que ha trabajado el gobierno federal, gente de la oposición. Y finalmente, personajes que por su perfil los podríamos considerar como parte de los esfuerzos de comunicación de la ciencia. En muchos casos son médicos que lo estaban realizando y hubo un caso muy específico que fue el de Javier Santaolalla, que a pesar de que no es mexicano, tiene un gran número de seguidores en nuestro país y tenía publicaciones interesantes respecto a la pandemia. En total fueron 11 cuentas las que analizamos. A partir del análisis de las publicaciones que se desarrollaron, de las posturas que se reflejaron en ellas, pudimos construir algunas categorías en los personajes que estuvimos analizando. Fuimos desde los negacionistas que hablaban de que no existía el virus y que había por ahí incluso movimientos organizados para favorecer otras cosas a partir de la situación de las pandemias, los moderados que reconocían el virus, pero que quizá no hicieron el llamado a la acción tan oportuno como se hubiera necesitado, y que aquí entran mucho los personajes del gobierno de México, los precavidos, que siempre llamaron la atención al hecho de que era necesario extremar precauciones para proteger a las personas, para resguardarse y evitar un mayor peligro para su salud. Los críticos, que eran críticos no tanto en un sentido científico, sino que estaban criticando la forma en que se manejaba la pandemia desde el gobierno del país. Finalmente, con este panorama, con estas categorías, pudimos ver cómo se desarrolló la interacción, cómo se desarrolló la discusión a través de redes sociales. Sabemos desde el modelo del avaro cognitivo que la gente no siempre acude a toda la información que podría investigar, sino que se apoya en estos atajos que muchas veces se relacionan con las personas famosas en las que ellos confían y que les ayuda a establecer una postura.